Hola, me escucho. 1, 2, 3. Seeking a connection with others is a sign of weakness. It's running away. The strongest animals don't form groups. They act alone. And need only themselves to survive. Those who betray themselves to fit into a group are pathetic. There's no beauty in living like that. I want to be strong on my own, without a group. If there were only someone who would understand that to adult me. No me digas que tú duermes aquí, güey, no manches. This model. Is it this building? Se ve muy raro. Hola, déjame ver los mensajes que apaga el teléfono. Hola, buenas, ¿cómo vas? Estoy jugando apenas. Ay, ¿qué pedo con eso? No, pues sí se ve que no tiene nada que hacer. Ese peluche me da mal pedo. Ah, caray, ¿cómo que el COVID-19? Sí, está basado en nuestra época. Por eso la morra usa teléfono.
Everyone's losing their futures. That's all adults are. A slave to the system. Está muy bien diseñado todo. It's locked. Está mal, siento que me va a salir de acá. ¿Cómo chingados piensas que me voy a salir? Pues sí, tiene hechos reales. ¿Quién va a meter en un juego el COVID-19? Ay, puede que también la chica sea alguien real, no sé. Es Mia Khalifa, es real. Tal vez sí. Our parents dreamed of this. Mira, ese hoyo sigue igual. No, pues no sé qué hacer. Y me duele el estómago. Hay que echarnos unas chevecitas. Ya está abierto, qué chingón. Mira, esto es un pinche desastre que hay aquí. Parece que estamos haciendo un VHS. Órale. Está muy bien diseñado. Se siente muy real. No manches, si así están las escaleras en Silent Hill 2. Super jalo. Pero no sé si en Silent Hill 2 hay así también como grafiteros y así. Mira, hay un muñeco aquí. Aquí hay uno, dice que no hay salida. Y hay un bote. Bien random. Che basurero. Mira que hay un papel. ¿Qué? Se me taparon los dedos. Es que el frío. ¿Cuál frío? Está haciendo calor. No entendí nada. Me dice así. Ya. Está bien. Está raro este pasillo. Está muy mórbido aquí. Yo no entraría ni de pedo aquí. Estaría muy bien que hicieran en primera persona este Silent Hill 2. Imagínate así caminando. Ahí está mi barrio. Ah, no manches. Pues así también está este KTP. Está todo pinche rayado. Vamos a regresar aquí. A ver si nos encontramos a Maya. 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 Mira, hay otro muñeco.
A ver si puedo salirme. ¡Ah, ¡Qué la chingada! Y no revisé allá. ¿Para qué me metí? Vale, gorro. Me encanta cómo agarra su teléfono de linterna porque es algo que sí hago yo siempre. Ay, qué pedo. ¿Esa es Maya? ¿Ya? Pinche Maya es la que anda rayando las paredes. Hija de la chingada. ¿Ya? Anda haciendo cosas mórbidas aquí. Las flores. Chinga. Everyone can see how talented she is. I couldn't be more different. La califa. Exactamente es la califa. Creo que esa es Maya. Did Maya do this? CB. Cherry blossom. It's Maya's signature. She's amazing. The city's a blank canvas, begging for us to paint it with our hopes and dreams. I want to show the hidden side of girls, their impulses, their urges. Ay, güey, está muy real, Maya. What are you hiding inside? Yo oculto un dolor en el estómago. Don't worry about what people think. Be proud. Ah, ¿cómo vas a sentir orgullosa por mi dolor? How could I ever be proud of myself? Chamaya anda rayando las paredes, ¿ya ves? Todavía no la conocía y ya sabía que era ella la que estaba rayando las paredes. Uy, uy, se cae en la cabeza. Mira, aquí hay una puerta. Ah, se escucha un bebé. Mira. Se le cayó la cabeza. Y tenía sangre. Pensé que vivía mi calidad. Me quedé dormida, perdón por responder tarde. That's a relief. Una cabeza de bebé. No sé qué tienen que ver los bebés, pero bueno. Oh, great. It's locked. Está muy bien diseñado, me gusta cómo se ve. Está muy trético. Bien trético. Trético. ¿No cuentas que pudimos salir? Oye, ¿qué es eso?
Ay, ¿qué pedo? Ahí dice Isana. ¿Cómo Isano? Isano, sí, a fuerza. Ugly. She never said anything nice. Ugly. Ugly. ¿Sí me escucho? Me saca de pedo esto, está muy extraño. Mira. Ah, espérame. Listo. Ay, es que voy a estornudar. Me. Hasta la tele la llenaron de estampas. Chisoje. Mira un ropero. Muchos pastillas. Bueno, el techo no lo llenaron de estampas, ya es algo. Antidepressants. I've taken enough medication. Ay, güey, si estabas en tu día. No mames, güey, fumiga aquí. Está bien, cabrón. Yo no me voy a sentar en esa taza, ¿eh? Mira, mira cómo está de cochina. Ay, me da ansiedad tantos pinches. Se ven muy chiquitas las manos, ¿no? Ah, o sea que la tiene su sangre. Qué casual. Ya apagaron las luces, dichos objetos.
Su perra madre, ¿qué es eso? Espérate, 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 es mi primera vez jugando. Ay, vaya, está, yo me cansé. Please, not Maya too. She has been acting weird lately. Este no se puede abrir. Vamos a hacer lo mismo que en Silent Hill. Intentar abrir las puertas. Creo que es una coca. No es una pizza. No se puede abrir. Cherry blossoms bloom within the grasp of death. With most flowers, the rot sets in, then they fall. That's the price of new life. Not cherry blossoms, though. They bloom beautiful, they fall beautiful. That's how I want my life to be. Why is she not replying? Come on! I have to find her. No mames, güey, no tenemos pistola. Sí, es cierto. Ya es algo relativamente muy normal que pasa. Se parece mucho al pasito de Silent Hill 2.
famous suicide spot. O sea que se aventan de ahí arriba. ¡Ah, su perra madre! Está bien alto. No se ve nada. No, pues no se puede hacer nada aquí mucho. Mucho que digamos no se puede hacer. Teléfono se ve muy feo. Pues como que lo rayo. Creepy. Maya. I hope you're all right. Only doesn't get it. Gotcha. So you don't really like this place. I get it. People in this town see graffiti as nothing but trashy doodles. And my classmates talk about me. Might not be a bad idea to leave town, actually. The great thing about graffiti is the world's your canvas. And as long as I'm with you, I can have fun anywhere. There's no way out. Okay. ¿Esa puerta estaba ahí? Maya, are you here? Is this your studio? Ahí tiene su parrillita. Qué coqueto. Maya's sketches? These aren't even finished. And they look this good. They seem happy. A new life. So full of life. Maya? She reply. Where are you? Am I going crazy?
Did you post this too? Even more followers. I lost followers again. Some new followers here. I need to upload stuff like this to get as many likes as Maya. Sexy. Loving it. Stop with the boring photos already. No sexy stuff, no followers. Wow. You hate your followers. Congrats on reaching your follower goal. We want sexy pics already. Just stop! Please! Estamos random del perro. ¿Qué? Huh? Why did she jump from the villa? ¿Qué? Why did she have to die? Maya's dead? Wait. Maya's really dead? No manches, ¿qué momento pasó? Entonces, ¿con quién estoy hablando? Con mi esposa muerta. Who's this? Find it. ¿Cuenta? ¿Quién? Yo vi esa cara de pedo. ¿Qué pedo? No mames. Aquí lo curioso es son los muñecos y la luz esta. La he visto como unas 3 veces. No sé qué se pueda significar. Y yo corriendo en círculo. Ay, qué pedo, qué estoy viendo. Un muñeco. Ay, qué pedo. ¿Qué es eso? ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Ah!
se me tumbió la mano. Vámonos a correr. O sea que el teléfono empieza a fallar. Followers. No one is ever going to notice me. This is where I jumped from. Bad things happen because of you! Maybe I can be like her. Here goes. Ah, tiene la cara igual que yo. No me siento ya tan mal. ¿Qué? ¿Cómo que me regresaron? ¿Cómo se pasó de reato? Es que sí. Che, vieja loca, se pasa de reata. La callada. Mm.
Ay, me siento bien mal. Me duele mucho la garganta. Espérate. Espérate, Maya. Ahorita voy contigo. Sí, no, Chicho. Ay, el Chicho está respondiendo. Ay, yo también te quiero mucho, mi chique. Siempre se baña. ¿Verdad que sí? Ya voy, espéreme. Estoy chambeando. Ah, sí, encontré que... O sea, quieren que encuentre al pinche monstruo que casi me mata. Bueno, que me mató dos veces. Vale, si soy el monstruo que se intenta parecer a Pirámide. ¿Qué? En español dijo: ¡A la chingada! ¡Jale! Pues nosotros ya revisamos esto. ¿Por qué? Porque lo revisamos. ¿A qué me traemos en la pintura? Lo que no me gusta es cuando estoy caminando, no puedo correr. Es tu culpa. No dice nada, no manches. Como si yo la fuera aventado. Ya no está la pintura de Maya. Mira, hay como una mano diciendo: ¡Shh! ¡Cállese a la verga! ¿Qué es esto? ¡Uy! Está muy cabrón, la neta. Chale. La gente está bien loca, Chicho, vea que sí. La perruñita dice que gente malvada, ¿cómo puede rayar una obra de arte? Este se ve chido, se parece como de Joker. Creo que aquí no había entrado.
Ay, ¿qué es eso? Hay un cuchillo en la pared. O si entré aquí, no me acuerdo. Wait, it's back on. Pues es que para qué te avientas del... ¿Quién sabe de qué piso se avienta? ¿Qué miramos primero? ¿El baño? Aquí hay una puertita. Vamos a ver primero esto. How could somebody do this? Some people really have nothing better to do. Wait. I bet it was these guys. Luz. Siento que estoy más en la cabeza de la amiga. ¡Ah! ¡No mames! ¡Eso es normal! ¡Ah, ya! ¡Ya se me quitó! ¡No manches! ¡Está medio ansiosa! No, estas cosas no creo que me vayan a hacer nada. Han hecho ese cartón. Esperen que no me hagan nada. Uy, quítate, quiero ver el pinche baño. Vale, pito este güey. Si vas a rayar el pinche baño, límpialo. Bueno, no sean volteados, es bueno. Es que es normal, o sea, siempre va a haber gente que va a decir que no, que tu trabajo está de la mierda y que no sé qué. Siempre, o sea, en cualquier ámbito que tú estés, siempre vas a encontrar personas así. ¿Mm? Y así es normal, o sea, siempre que estés en un trabajo, en cualquier cosa, siempre te van a criticar por eso. No es motivo de poderse suicidar. A veces pasan cosas malas y tienes que seguir. Normalmente los adolescentes se dejan guiar mucho por las redes sociales. Y eso los termina pasando en un momento malo a una gravedad más grande. Espérame, que estoy haciendo algo.
Chale, gorro. ¿Dónde está mi otro teléfono? ¡Ah! Ya lo perdí. Diablos, señorita. No manches. Ah, ya, ahora sí ya me mandó el número. Tengo grupos, si gustas puedes entrar. No. Ay. Tengo un montón de gripa. Ah, ay, yo, ah. Ay. Ya, ahora sí, vamos a apurarnos. Está fuerte. No manches, no, sí me asustaron. Vamos a verlas de nuevo. Es que sí se ven bien mórbidas. Y estaban acá. Estos estaban acá. No sé qué se pusieron acá. De este lado. La neta sí se pasó donde lanza. Ah, ya sé dónde es. Ah, me encanta eso de que se junten los dos espacios. Es que yo no veo nada. O sea, se ve como hongo, ¿no? No manches, ya no hay piso. Ah, su perra madre. Espérenme, espérenme.
me estoy muriendo. Espérenme. ¿Qué es? Ah, eso es de Watts. Ok, creo que es igual. Es que ya no me acuerdo. Ay, me está empezando a dar mucho calor. Ya voy, espérame. Dejo un ratito este. A ver. Sí, creo que me puso dos iguales. Sí, me puso dos iguales. Aquí está. Dice ojitos. Pero no sé si sea ella. Natalia Caizuna. Déjale, mando entre el grupo. Ya voy, espérame, es que está vagando. Y ahora sí, ya me voy a apurar. Es que hubo mucha chamba. Mucha chamba. Eso ya lo había leído, ¿no? Yo tal vez porque... This is just like before. You're so good to me, but you're leaving me behind. Santo cielo, Maya tenía síntomas de depresión. Qué mal pedo, la neta. Sería muy buena amiga Maya.
Did Maya really not say anything? Like, at all? Pues es que no quería decir nada. So what'd you think of the book? The author killed themselves when they were young. Maya, no digas eso. Something beautiful from something tragic. It's kind of enchanting, isn't it? I wonder what they were thinking right before they died. Anyway, I didn't think you'd share your thoughts in a letter. You really are shy, aren't you? I actually kind of like that, though. You write in a really flowery and passionate way. I can't wait to read more. No leas eso, ponte a leer, Mats. Mira que hay dos puertas. ¿Será ese libro? ¡Ay! Creo que el muñeco significa que está viendo a su amiga. Hay cucarachas muy grandes. Pues no sé quién sea. ¿De quién es? ¿Y por qué esa bolsa se está moviendo? Esa bolsa se está moviendo. A ver. ¡Ay, me estoy muriendo! ¿Qué dice? ¡Ya basta, Freezer! Ah, me está invitando a sus grupos. Hija chinga. ¿Esto qué tiene que ver? Okay. Mm.
Está re mórbido. Ay. Ay, mis ojitos. ¡Ya basta, Freezer! ¡Ya basta! ¡Ya basta, Freezer! This is for the college Amelie wants to go to. Espera, manita, déjame. Me saco el cabello que tengo en el ojo. Es que no puedo ver bien. Ay, mis ojitos. No te preocupes por la ropa. Too hard on myself, huh? Amelie's the only one who thinks that. Demasiado bolsas de basura aquí. Y hay un bebé en medio con sangre. Y esa foto se ve mórbida. Ah, a ver. O sea que la adoptaron. Ahí voy a tomar agua porque sí me siento un poco este. ¡Ya basta, Freezer! ¡Ay! Si no. Ay. Ya. ¿Qué?
que siento la garganta un poco seca. Se parece mucho a Jet Tequila. Algo del 2014, más o menos. ¿De quién es este cuarto? Ay, mira, una tabla periódica. Ay, mira, si anotaron todo. Pues esto Morris es muy estudioso. Pero el cuarto sí se ve hecho un desastre. O sea que esto pasó en el 2020, estamos en el 2023, son las 5:45. Supongo que es Amelia. Y hay otra foto en el piso. Hay otra foto. Lo que sí me saca un poco de onda es porque hay tantas basuras en el baño. Está muy extraño, la verdad. ¿De quién es esta habitación? ¿Serán de los papás? Sí, la habitación de los papás. Que se ven muy jóvenes. Hated the way her brother looked at her. I bet she wants to leave to get away from all that. Pobre Amelia. Yo entiendo eso. ¿Qué es eso? Quiero leer eso, pero también quiero ver el refi. Siento que hay algo mórbido ahí.
Qué familia tan rara. Una hija que se quiere esforzar mucho para llamar la atención de los papás. Los papás discutiendo todo el tiempo. Suena como mi familia. ¿Qué? 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 Amelia está muerta. Amelia's not like this, though. Right? Amelia está muerta. Lleva 2 años muerta. Lleva 2 años muerta. Hasta me sentí mal. Ay, pobre chava. Ella solo quería estudiar. Voy a agüita. Es que quería leer algo, pero no me acuerdo. Mi problema aquí es que tenía a su hermano como para que se quejara mucho de él. Bueno, esta es la habitación de los papás, esta es como la cocina, que está más ancho que mi casa, y esta es la habitación de su hermano. Pero está muy mórbido, es como que le gustaban como cosas de terror. Una foto de una chica que se parece a Meli. Está un poco extraño, la verdad. No creo que tenga ninguna discapacidad ni nada de eso. Aquí ya había entrado. Okay. Estoy en la escuela. School.
Niña, no puedo salir. Esta es la película. Me encantan los casilleros porque estaban en la escuela. ¡Ay, qué trético! Go away. ¿Qué dijeron, bruja o qué era? ¿Qué pedo? ¿Quién dejó una botella ahí? Déjame pasar, pinches mamadas. El piso está bien sucio. Ah, pues todos ustedes me la pelan. Ah. Tú, les van a faltar manos. Ugly. ¿Ya vieron atrás? Como que hay notas. Ay, mira, cada vez que me voy acercando se van haciendo más notas. Ay. ¿Dónde estoy? Regresaron al inicio.
Ay, güey. ¿Por qué hay altares aquí? ¿Qué pedo? ¡Ay, güey! ¡Espérate! ¡Espérate! No manches. Not again. What did I do to deserve this? Oh, what the fuck am I supposed to find? This guy looks familiar. They're hurt. Where are you going? Yeah, that's right. Amelie. What's that? You like what you see? Come closer then. Wait a sec. You two are from my class. Those glasses look good on you. Sorry, she's so cute. I couldn't help myself. Feel free to stop by anytime. You're always welcome.
Naya only ever cared about Amelie. She didn't see me. I was invisible to her. Aquí hay algo extraño. Tijerazos. There's no beauty in any of this. Oh, sorry. I was just thinking about something. I borrowed that book you wanted. I finished it, so it's all yours. I wrote my impressions in a letter. Read it when you get home, okay? Ese mapa se parece mucho al de Silent Hill. Sí, se parece.
mujer. Why me? Why do I have to be cursed like this? Find what in a place like this? Su firma. Open. Dice open. No hemos encontrado esto. Looks like there's space for a book here. Wait, I think I know these. Me recuerda mucho el acertijo de Silent Hill 3. Aunque aquí es Silent Hill. Ay, güey. It's like that other school. Why does this always happen? Mm.
never seen Maya like that before. It's not true. Por razón le dicen burro. What? Locker. No, it's not here. It wasn't here before either. Oclas 2. Muchos quedaron inconformes porque salió de la temática. Es que sinceramente no parece Silent Hill. Parece otro juego. Ay, lo siento. Cortana, yo tengo la Cortana. ¿Y yo de dónde diablos voy a sacar los números? No sé si lío. Ay, dije lo. Ok, son números. Sepa, chica, dónde los voy a sacar. Pintaron su casillero, qué ojetes. Mira, ahí hay un 2. Okay. Ah, no se lo ve el director. Hay un 2. Ahí hay 1. Warzone. Siempre que dicen Warzone me acuerdo el meme de. ¿A poco no muy Warzone? Ah, mira, un 3. Okay.
¿Cuántos números? Dos, uno y tres. No, oh, me, estos güeyes sí tienen un chingo de imaginación. Sí. Sí, a mí tampoco me gustó Gears of War 5. Es un cero. No me gustó ni el 4 ni el 5. Siento que se fueron a hacer para la chica. Se lo cambiamos por uno y se lo pagamos por cero. Creo que era. Ah, espérame. 0, 3, 1 y 2. 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 0, 3. 0, 3. 1. I know what's inside, and I can't look away. Here it is. What's this letter? Was it inside the book? Yo ahora quedo de contenido del 5, pero me fundaron para hablar más del juego. Es que tiene cosas buenas y cosas malas. Pero, o sea, es interesante que ella sea como... Es que no sé, está muy raro la línea de ahí. De que ella es la nieta de la reina o algo así. No entendí muy bien. Que su mamá, que salió de 4, tenga sangre Lotus y todo eso. O sea, pinche desmadre, y así soy. Y a mí tampoco me gustó el 5. O sea, siento que el 5... Es que siento que los juegos que promocionan más son los más culeros. Y ese es uno de los juegos que más promocionaron. El 5 y el 4, creo. Remember when I said I wanted to live like a cherry blossom? To be beautiful and dignified for a fleeting moment. Simply by letting go of life. Daring to bloom. Knowing it won't last. And so falling in vivid color. I wish I could live like that. I want to experience true beauty. If only for a moment. I met someone who made me feel different. He showed me a whole new world, gave me hope. I honestly thought he could help me find a new me. Hi. I felt it with all my heart. But people didn't understand us. Didn't want that from us. In the end, they took my hope from me. They took him away. People who can't achieve beauty seek comfort in others. They fear anyone different, hate them, try to tear them down. I can't take much more of this. I wish you and I could run away together, Omni. Just me and you.
Ya voy, espérame. Esto se ve muy homosexual. No voy a decir nada, pero está muy raro. Siento que quisieron copiar la carta de María. She was asking Amelie for help, but I just. Maya, you have everything. You're way more talented than me. So why? Why take Amelie from me, who acted like I wasn't even there? Amelie is my friend. She's mine! I only wanted to take her down a bit. She was taking Amelie away from me. She wouldn't pay attention to me. How was I supposed to know she'd actually kill herself? Pues es que no es tu culpa, güey. Y pues qué mal pedo. Como que no puedes tener una amiga que también ya te cambió. ¿Será el casillero de Amelie? Porque mira, este creo que es de Maya. Yo no sé cuál es el de Maya. ¿Será el mío? Qué pedo, búscate más amigos, güey. Son las fotos de Amelie y Maya.
no. Sí, suena raro, la verdad. Haz un pedo, correr esa mamada. Vale, ver, ya me mataron. Are you here to punish me? Sí, vino a castigarte. Que no me sé de memoria el camino. Thank you.
manches. Me estresé. Yo tampoco. I'm so sorry, Amelie. Maya died because I killed her. What are you talking about? You and Maya wrote letters to each other, right? Yeah, but then Maya jumped off the villa roof. Well, there was supposed to be one in the last book you had, too. What? That letter. That letter was a message for you. Why are you telling me this, Anita? I was jealous of Maya. I was afraid she'd take you away from me. My mom was right. I should never have been born. Oh, wait, wait, Anita. Juégate la voz. Sí, yo también lo quiero. La abeja siempre se quiere matar. No lo he jugado. Los quiero comprar para jugarlos. Como nada más estoy en esta consola. Es que no quieres que te muera. Oh, Dios, estoy muerta. Even if I die, this doesn't end. How many times do I have to go through this? El hoyo que estaba en el inicio, ¿no? Mi cuerpo. Esto me va a parar mucho este Fenrir 4. No entiendo por qué hay tantos muñecos.
lived here. This is our living room. Demasiados rollos en el piso. Y ahora la tele está movida. Y la mamá es una alcohólica. Dios. Los pintados. Ay, ¿cómo lo va a dibujar? No mames. Vieja mensa, con razón sus hijos tienen pedos mentales. Espera un momento, ¿por qué estoy chiquita? Mira, no alcanzo la estufa.
Chale, su mamá toda desesperada en la estresa. Ah, ok. Está bien, está bien, está bien. Ah, es que su mamá dice que... Ah, no. Pues sí, de Warzone. Según lo que leí, las cartas... La mamá es una desesperada. Quería meter a un güey que le regalaba pizzas. Pero los niños no lo aceptaban, que es muy común. Porque no es su papá. Los niños hacían un dibujo donde estaban, pues, ellos, con su mamá. Y la mamá decía, no, pues también ponlo de la pizza. Algo de la pizza, porque también ya es tu papá. Y ya sé. Supongo que ella es la hija porque ella me hice chiquita. No, oh, qué pedo. Se está moviendo esa bolsa. No digas. Vaya. Yo decía que era alcohólica y esto me gana mal. Mira, hay un ya tan hombre. Me recuerda a un juego con temática electrónica. Está muy bueno. Que está llorando aquí. Vale, eso. Manches, tiene un basurero. Ah, sí, la mamá para dar las nalgas estaba bien feliz, pero para cuidar a sus hijos no. A ver, su pinche. Stop. No, el bebé está encerrado en el rojo. Pero... Dios mío. Tiene un basurero la mamá. Ah, pero que ya tiene hijos. Todas las mamás son iguales.
Sí, sí entiendo esa referencia del chocolate. Ah, chinga, ya hay luz. A ver, vamos a ver si podemos salir de ahí. Al parecer no. Está atorado. Hay que inspeccionarlo. Dios, hay más basura aquí. ¿Qué pedo con la mamanita? O sea, pinches tres que me está dando aquí. No friegues. No puede ser. Madre arrestada. Encuentran cadáver de niño en el refrigerador. 4 de agosto de 2012. El día 4 encontraron dentro del refrigerador a un niño en la casa de su madre de 41 años. Que la vieja está vieja. La mujer a quien llamaremos A fue. Vamos a llamar, ponerle a Amelia. Fue detenida por las autoridades locales por abandonar el cuerpo. Afirma que encerró a su hijo en el armario durante no sé un día para castigarlo. Y que cuando el día siguiente notó que no se movía, ocultó el cuerpo sin vida en el refrigerador. Los investigadores harán una autopsia para determinar la causa de la muerte. Según la investigación, la hija A acudió a un vecino para llamar a la policía y denunciar a su madre por negligencia. Cuando los detectives llegaron a la casa, hallaron el cadáver de su hermano y detuvieron a la madre luego de que confesara el delito. Coraje. Qué perro coraje. Es un juego, no te enojes. No manches. Se pasó de la. ¿Por qué no se tiene tantos traumas? Mal pedo lo de su hermano. Hasta yo me siento mal. Why am I seeing this room here in the villa? I tried so hard to forget this place. Lo que no entiendo muy bien qué es eso de círculo que se me aparece. Ay, el refri está abierto. El muñeco está ahí. No mames. ¿Para dónde lanza la mamá? ¡Ah!
Ничего подобного, блин. Se cuenta la maldita puerta. Like what you see? Oi. Yeah.
No manches, no sé qué tengo que hacer. Nada más estoy corriendo. Ya encontré la puerta, pero no tengo la llave. ¿Ibas bien por donde te salió, no? Creo que sí. Sí, güey, sale de donde sea. Yo también ya me mareé.
es que ya encontré la puerta, pero no entiendo qué tengo que hacer. Que esas cosas me van quitando la cadena. A ver. Ay. Thank you.
To art, right? You could audit an art class. Thank you.
Ah, dale verga. Sí, la neta, sí. No más, es un pedo. Es un pedote. O sea, tengo que buscar todas las fotos. Esto es como la primera foto. Son como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como 6 fotos. You're into art, right? You could audit an art class. Me faltan tres. Ay, no manches, ya me cansé y ni sé dónde están las fotos.
Es que ya estuve aquí. ¡No mames! ¡Te falta uno! Me harté, güey.
Listo. What you see? What are you hiding inside? Too hard on yourself. Ay, por fin. Herself half a year ago, and that means I've been here this whole time. What'll it take for you to forgive me? Please end this. Just let me die. I want
gonna show the hidden side of girls. Their impulses. Their urges. What are you hiding inside? Don't worry about what people think. Be proud. So, she did notice me. Ay, sí, sí pude, por fin. I was so happy when my mom liked the first picture I drew. I could have had a different life, too. I guess someone finally did love me. You actually noticed me. I never thought you would. Normally, what should I do? Anita, what's up? I'm sorry, Amelie. I was such a piece of shit. I had no idea she'd do that. What are you talking about? Did something happen? I thought I was invisible. That I didn't matter. No matter what anyone had said, I didn't listen. Anita? But you... and Maya, both of you did see me. I should have figured that out sooner. Anita, wait. Where are you right now? Thank you, Amelie. You were always there for me. I'm going to go apologize to Maya now. Wait, Anita! I am here for you, Anita. Sí, creo que ya me lo acabé.
Seeking a connection with others is a sign of weakness. It's run away. The strongest animals don't form groups. They act alone and need only themselves to survive. Those who betray themselves to fit into a group are pathetic. There's no beauty in living like that. But I don't really mind. I just want someone to understand me. For those I love, and for those who love me, I want to keep moving forward and never look back to 18-year-old me. Ahora sí, a soñar de Silent Hill 2 Remake de saldrá bien. Pues las gráficas están muy bien. Bueno, yo hago de lo que... no, yo no me quejaba de las gráficas del 2. Pero yo sé que pues, se puede mejorar todo. Y yo decía, estaría bien ver las gráficas de ahorita con el Silent Hill 2. O el 1. Estuvo bien, ¿no? It feels kind of scary leaving my hometown, but I'll be fine. I have my best friend with me. Loneliness creeping to my skin, endless pain. Sí, yo también le tengo fe. Aparte es un juego muy esperado. Estuvo muy bien, la verdad. Oh, me caché. Ay, sí. Un remake del código Verónica. Estaría muy bien. Ay, de Dino Crisis sería más cabrón. Yo le voy a cortar porque ya me voy a cortar. A mí también. Hay unos juegos que van a salir todo este año de terror. Descansa. Bye bye.